Esta vez sale bien. Vale, ahora sí. Todavía estamos en directo. ¡Hola! Y bienvenidos, fans de Live Games. Soy Beto. Estamos aquí en No Time to Explain. Un juego corto, en teoría, de estos que te puedes pasar en un rato. Esto está así porque el juego como que guarda automáticamente todo el avance. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Es un juego, en teoría, me puedo hacer en 2 horitas, que es lo que vamos a intentar hacer. Y para ello vamos. I am you from the future. There's no time to explain. Follow me to... ¡Oh, Christ! ¡Ah! Esta. Era la premisa. Nada más. Está curioso porque te mueves con... O sea, disparando hacia atrás. Puedo ver mis tripas. Me suena un montón. Estos dibujantes, no me acuerdo de qué es. ¿Carbut Animation? ¿Carbut? No lo sé. Me suena, estos dibujitos me suenan un montón en, de algo. ¿Está muy alto? No, no está muy alto. A ver, aquí te matas. Au. Con el espacio bailas, no saltas. Vale, cayendo en teoría, coges más impulso, ¿no? Vale. Okidoki. Lo he dicho, esto ya me lo pasé en su momento para probar que el juego iba bien. Todos así muy cartoon. ¡Uy! ¿Va por vidas? Ah, sí, se va por vidas. Suena como un puñetazo, está guay. Vale. Pero bueno, como veréis en el título de streaming, si hay alguien medio streaming, me han puesto un 9,7 en el trabajo final de grado. Lo cual está bien y no. Es el 9,7 es el número perfecto, lo hemos aclarado. Es el número perfecto para el cual es como, ah, no ha sacado un 10. Pero está bien, pero no te pueden felicitar. Pero está bien, pero no te pueden felicitar, es un horror. Ah, vale. Una vía solo, ¿eh? Pues vamos a celebrar ese desgraciado 9,7 con este juego. Save the future. Y ya está, no tiene mucho más. Okay. I am you from the future. No time to wait a minute. Y le tiras a él. Esto ya sé, esa es la gracia de ese chiste. Vale, ahora sí que podemos ir a este nivel. Sería como por niveles, pero el principio es el que es. No sé, es una cosa muy rara. Se oye todo bien, ¿no? Teoría sí. Ahora es un tiburón, pero parece una mano. Parece una marioneta. Vale. Veo el problema. This was a brand new shirt. Mejor así. Perfecto. Vale. Hay que intentar llegar. ¿What kind of qué? Jolín, es que está complicado coger inercia. Cuando la pantalla se vuelve negro, veo que es el croma, se ve un huevo. Oh,
Claro, es que si le das al este en mitad del salto, tampoco coge inercia. Es extremadamente improbable. Jolín, está complicado, ¿eh? Vale. Así bien. ¡Oh, no! Vale, vale, vale. Esa es. Ah. Ánimo. I must eat my way out. Oh god, my teeth. ¿Qué? Tell my wife I said. Oh, oh, oh my god. Oh. Pues lo dicho, esto me suena que es un dibujante que mi interior y mi exterior está sufriendo. This is extremely unlikely. Vale. A ver. ¿Puedo subir por aquí? Ah, pues sí. Fíjate. Sigue siendo. O sea, no son trampas. ¡Uah! Vale. Bueno, no hemos pillado el cacharro ese, pero me da igual. El plan es pasárselo, no conseguirlo al 100%. Mis abogados sabrán de esto. Pues eso, este streaming pretende reflejar todo el... Toda la furia acumulada por haber obtenido una nota de 9,7. No sé si la ha cagado. Puede ser que sí. A ver, si puedo hacer esto. ¡No! Vale, lo he roto. ¡Ah! Vale, pero más o menos. Vale, no. ¡Oh, qué mal! De nuevo los pinchos de lado, que no deberían hacer daño, pero lo hacen daño. Tú te pegas a un pincho de lado, pues no hace daño. Pero muchos juegos sí, para complicar el asunto. Vale, hay uno que creo que no tendría que haber tirado. Es difícil apuntar también, vale. Podemos llegar hasta ahí. Ajá, ahí está. Perfecto. My lawyer's gonna hear about this. Shut up. Uy. Ah, de pronto eso soy yo. Toma. ¿Nani the fuck? I should have seen this coming. Vale, este dispara solo una bala. Muy poderosa. ¿Llego? Vale, sí. Aquí se suma el... ¿No parece? Uf, justísimo. ¡Qué cálculos! I'm sorry, I pirated Roller Coaster Tycoon. What? ¿Qué ha dicho? No me he enterado. Vale, no puedes. O sea, no puedes darle dos veces, aunque. ¿Ha dicho perdóname, Hasbro? ¿Sí, no? Algún lío de juguetes tendría este tío. ¿Cómo? Vamos a pillar ese. ¡Ah, es un sombrero! ¿Puedo cambiármelo? Voy a cambiarle los sombreros. Vale, bueno. ¡Qué coñazo! ¡Jolín! ¡Molín!
No llego. Pues no llego. Oh, oh. No voy a llegar. Ah, vale, vale, sí, sí. Oh, no. Vale, no pasa nada. Justísimo. This is extremely unlikely. Ah, vale, llega ese ahí. ¿Qué cálculos más raros hay que hacer para imaginar por dónde hay que caer? No, tampoco funciona eso. A ver. No. Es que está demasiado. Claro, pero claramente así no. Se me ocurre así. Así. Vale, casi. 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 Casi, un poco menos. Un poquito menos. Toma ya. Método científico. Esto es agua. Ah, bueno, se tiene que poder desde aquí, entonces. Cuanto más bajo, más alto sube. Bueno, más o menos. Ah, sí, 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 vale. O sea, hay que esperar un poco. ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Hacia allá! Justísimo. Parte de la gracia de este extraño juego de puzzles es lo incómodo que es el control. ¡Ah! ¡No! ¡Oh, no! Vale, guau, qué chungo. Vale, vale, vale. Vale, pero pues hace poco a poco. Perfecto. Este juego es la remasterización. Los niveles en los que puedes hacer esto. Este juego es la remasterización de uno que ya salió. Voy a poner que remaster. Pero vamos, no sé yo. Pulling. Oh, pa 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 pa. Mala fe, mala fe. Ah, no. Vale, si me puedo parar allí, podemos tener un checkpoint de pausa. No, es que si tiras muy para abajo se te va demasiado. Prefiero simplemente avanzar yo y moverme hacia la. Solo hacia arriba y hacia abajo. Vale, en teoría si me quedo aquí, se me guarda. Pues como te puedes mover en el aire, no hay problema en ese sentido. Hay que elegir por dónde. Ah. Ah. Vale. Da igual. Lo dicho, no me interesa. ¿Eso es agua? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Me caí. Lo dicho, hay que tener cosas en cuenta. La inercia tuya y la de tu movimiento. Y la de la pistola, claro. Solo moverte. Si no rediriges la pistola, no funciona. ¿Aquí por abajo? ¿En serio? No puede ser.
¿Sí? ¿En serio, Julín? Pero vamos a hacer así. Si hubiese pinchos arriba, otro gallo cantaría. Oh, vos, el tiburón. La cola. Sí, es la parte trasera. ¡Oh! Hay pinchos a los lados. ¡Oh! Vale, vale, vale. Qué mal, voy a morir. ¿Se reinicia el combate entonces? Uf, cómo he sobrevivido a eso. Pero bueno. Vale, sí. O sea, tienes cuatro en realidad. ¿Se convierte en Sartopus? ¿En serio? ¡Ah, no! Chelo, pero son las vías tontas. Vale, más o menos. Cuidado. Cuidado. Arriba. Casi. Vale, ahora vuelve a... No tiene mucha vida esta fase. Se convierte en Sartopus. Ah, me ha dado con el tentaculito. ¡Oh, no! ¡Qué desgracia! ¡No! Che, está complicadete, ¿eh? Sobre todo, lo peor, o sea, la cosa son los pinchos de... del lado, tío. Si puedes evitarlos todo el rato. ¡Ah, no! Bueno, solo me ha dado una. ¡Oh, no! Es que me quiero poner debajo. No, vale, debajo te muerde. O sea, no es mejor por ningún motivo. Ay, no te ataques difíciles, en realidad. Te vayas un poco al loro de no irte a los pinchos. Sartopus, literal. Sartopus es una idea buenísima, tío. Creo que dos cosas que dan mucho miedo. Porque los pulpos dan miedo, dan bastante miedete. Ay, mi amigo Croma, que se te vuelve a ver. Espérate un momento. Los problemas de la luz. Como siempre, nunca consigo aclararlos. Vale, a ver. ¿Cómo? Vale, parte del plan es que siempre disparas hacia abajo y no hacia el lado. O sea, que el rayo tiene que coger... Oh. Vaya. ¡Jojo! ¡Qué buena!
vale. Vale, no. Justísimo. Buenísima esa. Encontré el punto exacto en el cual no me... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ufa! Es mucha chorra eso, ¿eh? ¿Qué dices? Ah, vale. Oh. Gravita cosa. Perfecto. Uf, vale. Puedes entrar a la plataforma de propulsión ya disparando. Vale. Mientras no me maten. ¡No! Vale. Menos mal que esto tiene munición infinita. Ahora no estamos persiguiendo a nadie. Ningún monstruo se ha llevado a nadie ahora. Estamos en la nave alienígena. ¡Ufú! Vale, a ver, cuidado. Vale, aquí abajo. ¡Uf! 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 ¡Qué mala fe! No pasabas, o sea, no te daban. Pero... Vale. Vale. Uy, casi. Vale. No te mueras ahora. Al menos no reinicias todo. Si te mueres desde el último punto donde te quedaste para ETE. Ah, vale. Chungo. Vale, me veo. Ahí está. Había otra. Parece que había otra forma de hacer esto, ¿verdad? Que yo he tomado la mejor simplemente. ¿En serio? Si llegas hasta el tope te mueres. Te abduce. Oh, además mucho. ¿Puedo salir del rayo tractor? Sí que puedo. Ahora. En serio. Perfecto. Oh, boss. Se curva. Ah, gravedad. ¡Oh! Vale, eso ha sido chungo, ¿eh? Eso no podía saberlo. Espera, ¿cómo lo he hecho antes? ¿Sí? Sí. ¡Ah! Tengo que estar atento para saltar en ese momento. No, aún así te lo llevas, Me debe quedar mucha vida, pero no lo voy a matar antes de que me haga el último golpe. Vale. Alguno de los golpes tenemos que... Que evitarlo, Ah, mira, con las piedras. Vale. Puedo subirme una piedra de estas.
Si ahora rompemos todas. ¡Ostras! Vale, pero me puedo llevar un pedazo. ¡Oh! Pues sí, menudo pedazo me estoy llevando, ¿eh? A ver si no viene ahora ninguno. Sí, sí que vienen. Vale, vale. Cuando te sales del... A ver, pero podemos... Podemos ser unos guarros. Ahora que hay plataforma, podemos quedarnos aquí atrás. Y ahora venir. ¡Qué paliza! ¡Ah! Oh, vale, vale, vale. Lo tenemos, tenemos. La idea es quedarse atrás, no matarlo al principio para que se quede una plataforma en el suelo. No sé si esto le hace daño, yo le doy. Sí que le hace daño, sí que le hace un poco de daño. Vamos a dejar que aparezca algo de plataforma. Y ahora eso va bien. ¡Oh! ¡Cuidado! Ah, no llegó a quitarme de en medio. Vale, pero es que la plataforma a veces te molesta para darle. ¡No! ¡Jolín! Mis amenazas han cambiado. No. No puedo, ¿eh? A ver, tendría que intentar destruirlas. Si me va a caer una piedra encima, la destruyo. Como total se destruyen de una. Vale, se ha acabado. ¡Oh! Ah, vale, digo, me va a matar. Ah, mira, de aquí es cuando el de fuera se pone a luchar cuando... ¡Buah, qué chorradas! ¿Qué de timeline se van a inventar, no? What the hell is this? You better explain where all this is going. And who's this guy? And what happened to the giant crabs? Roger, Roger. Ah, vale. Ah, pterodáctidos avión. Dinosaurios robóticos aviones. A ver, sí que me puedo mover. Me gusta el sonido porque es como un puñetazo. ¿Por qué? ¿Vale? Ah, disparan como un francotirador. Ostras. ¿En serio? ¡Uah! No. Pero no podía hacer eso, tenía que meterme. Son robodinos todo. ¿Ha muerto? Bueno. Me quedan vidas, eh. Vale, disparan en horizontal. What the hell is this? You better explain where all this is going. And who's this guy? And what happened to the giant crabs? Roger, Roger. Ah, podría haber disparado. Vale. Son todos robodinosaurios. Absurdo as fuck. Vale, esos disparan en horizontal, ¿no? Puedes bajarte y ya está. A mí me dan miedo las anguilas estas. Vale, cuidado que el avión... Vale, el avión sale desde donde ha salido, ¿no? Vale, perfecto.
Creo que lo mato, vale, sí. Abajo. Vale, uno por el medio, otro para abajo. ¡Ah! Estaba tonto porque estaba mirando, estaba y no estaba mirando a dónde tenía que ir. Anguilas. Cuidado con las anguilas. ¡Juli! Dios, ¿es tan confuso? ¿Qué es un fantasma ahora? ¿Por qué es un dino fantasma? ¿Por qué es un bullet hell con un dino fantasma? Ah, un golpe me iba a llevar, tío. El control es bastante horrible, ¿eh? En general, en todos los... No, esa... ¡Uf! Menos mal. No hay más, menos mal. Estaba a punto de morir ya. Why am I in this dinosaur future? We're exactly where we need to be. All we need to do now is find. Me mintieron de una mierda. No creo que les importe mucho si te enteras o no del juego a los creadores. No hay tiempo para explicaciones, al fin y al cabo. Perfecto. Fíjate. Ahora de pronto son puzzles de mazmorreo. Ah, vale. Vale, pero no te mueres por estar riendo. A lo mejor sí, a lo mejor tras un rato sí. Pero no llego, a ver. No parece que me vaya a morir. Si vamos a intentar controlarlo mejor. Así llego, ¿no? Ah, me he matado. Ah, por el fuego, vale. Entonces sí que te quemas. Vale, es que... Vale. ¡Ah, no! Casi antes ha funcionado. No. Pasará, es que llegaré al final del juego, sí, es que llego, y todavía no entenderé el todo, o sea, todavía me cuesta creer cómo, o sea, me cuesta imaginar cómo funciona el rayo. La inercia de esta cosa es muy absurda. ¡Ah, no! Claro. Vale, podrías reaparecerme aquí al lado, ya que no te cuesta nada. Si con los pinchos lo haces. Es que es como que... No, pero me he muerto. Vale, creo que es cuando tocas suelo. Entonces lo que tengo que hacer es tocar la madera y caerme en el agua. No, no, muy inclinado. La atravieso demasiado rápido. Si no voy a llegar al portal, que no voy a llegar, mejor es... O sea, lo que hay que hacer es intentar caerse al agua. Joder.
Vale, ahora. Me he hecho daño, pero como no tenía fuego, no me he matado. ¡No! Vale, menos mal. Esto ya se ha guardado, al menos. ¡No! ¡Bah! ¡Bah! Perfecto. Maravilloso. ¿Puedo pasar rápido? Ah, sí, sí que puedo. Vale. Veo el problema. Además, si te mueves por fuego, reinicias. Si te mueves por pinchos, no. Por lo tanto, esto es una tontería. Si te mueves por fuego, sí. Ah, pero mientras yo toque el suelo... Vale, vale, podemos intentar hacerlo así. Mientras yo toque el suelo y esté... Si estoy ardiendo, no me muero. Ideal. ¿Se puede hacer esto? Ah, vale, pues sí. Sí, hombre. Justísimo. Va muy justo en algunos aspectos este juego. Ah, vale, vale, ya lo pillo. No. Wow. Veo parte del problema. Vale, ya está. Tienes que estar en el aire antes de que llegara al final. Vale, perfecto. All in. Vale, casi. Hay que cambiar más rápido. No, mucho más rápido. Y más drástico. No, es que no. No porque... No, pero entonces no llego. Ah, está hecho para que no llegues ahí. Momento. Vale. Es que no veo cómo... Si igual no llego. Vale, sí que parece que más o menos llegas. Justísimo. No, pero claro. Casi, pero no. Sí, si lo hago justo perpendicular, sí que llego. Ahí está.
Vale, si me suicido aparezco en el último. No. Jolín. Me acabo de dar cuenta ahora de que el punto de disparo se mueve conforme me muevo yo. No. Vale, vale. Mejor morirse que sobrevivir a eso, ¿eh? Uf. Vale. Justísimo. Cada vez más justo, ¿eh? Vale. Bien. Vale. ¡Ah! Vale. Vale. Tiene que ser mucho más apurado, ¿eh? Mucho más apurado. Vale, no tanto. Hay apurado demasiado. Demasiado. Ahora. No. Demasiado poco. Demasiado poco. No, no te guardes aquí. Jolín. No. No, es que... Buah, lo he hecho sin pensar. Me ha salido cuando no pensaba. A ver, ¿cuál es el bicho? Un topo. Jolín, la primera de la frente. Vale, eso te iba a decir. Que seguramente si te metes ahí, te la líe. Uy, salir de ahí parece complicado también, ¿eh? Tardas mucho. Uf, no. Vale, no, es que como pienso que sí o sí va a venir desde ahí. Ah, no, mal, muy mal, fatal. Vale. Ahí sí que no hay que subir aún. Vale. Bueno, estamos quitando más vida. Ya no recibe. Oh, oh. Ah, es una guerra de láser. O sea, ya no puedo. Vale, te veo la gracia. Lo podemos intentar.
¡Para arriba! ¡No, no, no! ¡Ah! Pero aquí no me dejó tiempo de respuesta, tío. ¡No! No. Muy mal, muy mal, muy mal. Este ha ido fatal. Tengo que intentar, en vez de caer, o sea, caer disparando. Porque así no me doy contra el suelo. ¿Sabe? Nunca deja de disparar. Jolín, no. Intento ganar tiempo y lo acabo de perder. Ay, ahí va a salir. Eso estaba claro. Vale, ahora. Ah, pero no. O sea, simplemente hay que esconderse. Vale, yo pensaba que podía darle, pero veo que no. No tengo que dejar de disparar, tío. ¡No! Justo ha ido ahí, ¿eh? No, ahí me pega. ¡No! Che, me hace demasiado, ¿eh? Es que no le veo sentido a esto, porque no puedo hacerle nada. No dejes de disparar, no te acerques. Si no dejo de disparar, llego rápido. No me quedan dos vidas. ¡Arriba! Uf, vale. No. No sé por qué me he intentado tirar. A ver si hacía algo, pero no valió para nada. A ver, salen tres vidas y ya está, ¿no? No, aquí me mata. Qué mal. Porque deja de disparar. Le podemos dar un montón, en realidad. Porque me da tiempo hasta ponerme al otro lado. Vale, lo he hecho mal porque no me he puesto al otro lado. O sea, si veo que no voy a llegar, tengo que pararme.
Vale, el láser. Pero el láser, ¿qué hago? Me aparto y ya está. No se me ocurre nada más. No. Si me queda, me mata. Uf. No. No quería haber soltado. No sé por qué he dejado de disparar. No ha sido suficientemente rápido. Ahora el láser. Que me escondo completamente porque no hay nada que le pueda hacer. No. Uf, vale. Pensaba que iba a salir. Le hubiese dado tiempo a salir. ¡Ah, muérete! ¡Maldito topo! ¿Ya? No, ahora láser. Con el láser hay que hacer algo, tío, segurísimo. Pues parece que es un ataque que te deja tiempo para reaccionar. Ostras, qué mal. Es un combate muy largo. Algo hay que hacer en el láser. Creo que en la fase del láser hay que matarlo de alguna manera. Pero no le puedo. No le estoy matando. ¿Cómo se le mata? En el culo. Es que a lo mejor es en el. Es que no. Pero si se ha girado él también. No lo veo, tío. O sea, no creo que sean 80 fases. No creo que tenga tanta vida. No tiene ningún sentido. No, para mí no tiene sentido que tenga tanta vida. Yo pienso que era láser contra láser, pero es que no funciona. No le hace nada. Mi láser no le hace nada y yo me hago daño. Jolín. Este imbécil. A lo mejor sí que es eso, pasarle al otro lado y meterle en la cola. No. Me ha matado, pero le he tocado a él. Me mata. Es que solo se me ocurre o seguir quitándole vida y seguir pasando fases como sé, o investigar el láser. Investigar el láser significa perder vidas. No he sido suficientemente rápido y pierdo vidas. Creo que sea más rápido. Antes de que empiece a bajar, ya tengo que estar aquí arriba. Antes de que empiece el hacer el trono, ya tengo que estar ahí.
Vale, láser. No es que pueda pasarle por encima y nada, el láser me da. No, mal, 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 mal. Fatal, fatal, horrible. Fatal, horrible. Me mata. Me mata porque ha llegado, le da tiempo hasta, a venir hasta ahí. Uf, qué horror, a ver. No. Si dejo las piedras caer, nada, no pasa nada. No, si te caes, te mueres. Parece que el láser no es nada, ¿eh? Es un ataque y ya está. Vas a suponer que es como todos los bosses y que después de tres láseres deja de... O sea, se muere. Porque no he visto hacer tres láseres, solo dos. Lo que me gustaría es pasarle al otro lado, pero no puedo. O sea, aún así él se gira, no tiene ningún sentido. No. Pero después del láser tienes que esperarte ahí abajo todo el rato. No te da tiempo a subir siquiera. Y ahí igual. A poco que tardes un poco, a poco que él haga la bola mientras tú estás arriba, olvídate. Hay que ser mucho más rápido. ¿Ves? Aquí ya no quiero subir. Láser. Este es el tercero, ¿no? Creo que este es el tercer láser que es allá. Está complicadísimo, ¿eh? Aquí ya no me da tiempo a volver. Aquí no lo creo. Bueno, sí, porque no ha... Voy a intentar darle la vuelta o algo así, pero no, ¿ves? Es que no pasa nada. El láser no se puede, es para pasar de él y ya está. El láser es el ataque donde no le puedes hacer nada.
¡Oh, en serio! Ni siquiera me he caído esta vez. No es tan difícil, chico, yo qué sé. Láser. No se puede hacer nada, porque me he puesto al otro lado, me he puesto encima y no le hago nada. ¡Oh, en serio! Nah, me la he jugado. Pues entonces es simplemente quitarle vida. Lo cual es un asco. No me da tiempo, ¿no? No. No, y he sido un gilipollas. Es que, ¿sabes qué me raya un montón? Que el cursor se me sale de la pantalla, entonces se reinicia. Como todo tiene en modo ventana, porque en modo pantalla completa este juego da maldito asco. Y es implausible. Tiene el láser. No me lo puedo creer. He dejado de disparar. Aquí da igual. No puedo hacerlo tan mal, tío. Me equivoco ya en... Es lo mismo. Aquí ya no puedo pasar. Les iba a decir, no tiene que dar mucho para el láser. No. Menos mal, porque casi me caigo. Menos mal que no ha salido. ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Qué manera de jugársela! ¡Ah! He disparado. ¿Láser? Láser. Este es el tercero. Suponiendo que de verdad no hay que hacer nada, porque yo es que no lo sé. No le puedo disparar ni le puedo atravesar. ¡En serio! No sé si me da tiempo. Justísimo. Tiene que haber algo, es el cuarto láser que me echa. Tengo que hacer algo con la cola, seguro. No puede ser que tenga tanta vida, ¿no? No me lo creo. Es que es cantidad de vida bruta, es que no puede ser.
Pero no ocurre nada, tío. No lo entiendo. ¿Cómo lo hago, tío? O sea, no... No puede ser vida bruta nada más, ¿no? No se me ocurre nada. A ver, un momento. No quiero el YouTube Premium. No time to explain. Una hora de... El full game de este juego. A ver, ¿dónde está el topo, más o menos? Vas a ver, una aproximación de cuánto me queda. Copón, qué mal va YouTube del móvil, tío. Pues no está en la mitad. A ver. No time to explain full game. Vamos a ver un momentito. Solo un momentito. ¿Dónde está el topillo? ¿Es este? ¿En serio? ¿Es solo daño? A ver. Ah, no, sí que es esto. Tienes que devolverle el rayo. Estoy imbécil. Es que no es que yo no podía. Tienes que devolverle el rayo. Vale, vale. Y decía yo que tenía que haber algo así, de ese palo. Tienes que devolverle el rayo. Apuntar exactamente al punto. Uf. Ahí sí. Vale, ya se pone más chunga la cosa, ¿no? Vale, pero al menos sabemos cómo es. Pero bueno. ¡Ah, que es fuego lo de abajo! Vale. O sea, tengo que saltar al topo. El del vídeo lo saltaba, así que... ¡No! ¡No! No, puede ser. Me va a matar. Uf, el fuego. Me tengo que hacer la segunda fase. Que tira Lee. No. Qué basura, ¿eh? Uf. Quiero aprender, porque si no... ahora ya. La horma de mi zapato, este bicho. Vale, simplemente apuntas al suelo y ya está. Vale. Ok. Ah, sí. Thank you.
¡No! ¡Oh, qué mal! Me duele desastre. Me va a matar esta vez. Vamos, cómetela. Vale, ya está. Oh no, espera, aún queda una tercera. No, se acabó. Madre del amor hermoso. Todo en una simulación. ¿Lavadora cuántica? El botoncito ahí. Mentirado. Ay. I'm you from the evil future. Oye. Hay que matar al yo maligno. Este juego tiene... Algún tiempo después. Este juego lo tiene todo. Hostia. Danny, the fuck? Qué guay. Graciosete. Ah, vale, ya decía yo, ¿por qué es tan raro el control? Porque solo puedes dispararte a un rango concreto. Lo cual resulta tremendo. No te puedes imaginar hasta qué punto esto resulta incómodo, ¿eh? De controlar. Ha funcionado, no sé cómo. Ostras, es muy incómodo de controlar. Pues el cursor. El problema es que el cursor te aparece y desaparece todo el rato. Entonces no hay ningún lugar donde lo puedas tener seguro. Madre de Dios. Joder. Madre mía. No. Parece que funciona mejor con tiros directos. Vale, no quería eso. ¿Ves? Es que, uff. Se te va volando y no lo controlas. Eso ha sido por chorra. Ah, perfecto. ¿En serio tengo que hacerlo aquí? ¿En serio? Ostras, que no puedo, que se mueve el cursor a la vez que mi... O sea, es que cuando termina esto, el cursor aparece. Ok. Esto se me empieza a complicar un montón. Pero bueno. ¿Cómo coño hago esto? Ah, vale. Jolín, chaval. Qué desastre.
Oh. Vale, ahora. No quiero luchar contra un boss así, por favor. Ah, vale. Estoy tonto. Me puedo agarrar a cualquier cosa que no sean los cuadrados. Incluso a cualquier pared o cualquier superficie trasera. Oh, oh. Bien, ¿no? ¿En serio? Pero bueno. You let our evil clone out. Now he's sending back monsters to kill us all, and we have no idea where he is. Did you just punch me in the face? Now I'm gonna have to run through every timeline and... I am you from the future. No se molestan en... Puta. Ah, ¿en serio? Supongo que hay que meterse ahí. What the fuck es eso? Hola. Hola, bigotillos. No lo sé, es un juego. No sé. Es más fácil no pensar en ello. Simplemente ocurre y ya está. Toma. Oh. Eso estaba pensando. Ya me dejé a romper. Rueda al revés. Qué mal hecho está. Ah, vale. Demasiado. No, ya era demasiado poco. Ahora algo de inercia. Ahí sí. Ah, vale, hay que usar el golpe, de verdad. Sí, porque si no, no llegas. Bueno, aunque en realidad ahora... Eso te iba a decir. Pues coge a misma velocidad desde arriba del todo y desde rozando el final. No creo que las leyes de la inercia se aplique de... muy bien en este juego. Creo que hay muchas cosas que no se aplican muy bien. De momento tiene su gracia. A ver cómo llevo ahí. Ahora. Ah, pues, hace falta inercia. Hace falta rodar. Ah, vale. No. Vale, veo un problema ahora. Hace falta la tarta. Uf, con el asco que va a coger la tarta. ¿Cuál será el punto exacto?
Nope. Es como por aquí, tiene que ser. Vale, ya lo tengo pillado otra vez. Es imposible, sin la tarda no puedes, ¿eh? No, porque necesitas caer y agarrarte luego. Pero sin la tarda es imposible. Por cierto, me acabas de recordar que tengo que publicar la partida de Night. Pero es que ahora mismo en el canal de YouTube tenemos otras cosas con prioridad. Pero sí, tengo que publicar la partida de Night. Ahora sí. Necesitas sufrir un toque de daño. Sí, sí. Me di cuenta. Vale. No, esto va a cambiar la gravedad. Ah, vale, ya. Ya le veo la gracia. Ah, mira, está ahí el. O sea, el otro era para pillar el secreto. Ah, me equivoqué. Aquí sí que te matas. Oh, no, 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 no. Por poquito. Pensaba, a lo mejor se me. Pero nada, daba igual. ¡No! Mira, ahora estoy gordo. A lo mejor puedo utilizar esto a mi favor de alguna manera. Oh, claro, claro que puedo. Para saltar directamente. Ah, tengo que estar rodando para. Vale, la gracia es agarrar el S, ¿verdad? Este. ¡Ah! ¿Por qué poco? Sí, porque no sé qué pasa si no lo agarras, pero desde luego parece que pasa malo. Oh, no. Está muy justo, ¿eh? Puedo frenaros un poco con el láser. Por cierto, yo he estudiado láser. De hecho, mi trabajo final de grado sería láser. Y creo que no impulsaría de esa manera. Quiero ver si puedo salvarla. O sea, salvar el try, pero no creo. No, pues. A lo mejor sí, pero. No, ahora me he pasado. Hay que encontrar un punto de salvación. Ahí. ¿Y esto para qué? ¿Pero ya era qué? Ah, ya te pillo.
Como lo que hay que hacer es rodar. ¿O no? ¡Ojo! ¿Me he quedado atrapado? ¿Me he quedado atrapado? Me he quedado atrapado. No. ¡Ah! Por favor. Esto fue internet, hemos encontrado el bug. Sí. O sea, sí, pero no. O sea, sí que importa el tiempo que te mantienes rodando. Tiene que haber un mínimo de inercia. Porque el problema ahora es que este no es suficiente. Esta inercia no es suficiente, entonces dejarme caer aquí me deja aquí y me deja aquí atrapado. Y aquí hay que reiniciar. Creo que son dos toques. Con dos toques paso. ¡Ojo! ¡Ojo! Fíjate. Oh, vaya, soy imbécil. Tienes que caer desde la tarta y por inercia dejarte caer. No, esto no funciona. O sea, esto no funciona. No, no puedes. O sea, no, así no puedes. La cosa es agarrar esa, agarrar ese que no le he dado ahora. Más o menos el plan lo tengo, pero la ejecución es complicada. Esa bien. Aquí bien. Esa no, la otra. ¿Qué otra? ¿Cuántas tartas hay? Ah, vale, o sea, dices esta. Vale, pero es que igual, hacia abajo no funciona. O sea, si yo agarro esta tarta y me dejo caer a plomo. ¡Ah, pues sí! ¡Gracias! Eres un genio. No, pensaba que no funcionaba. ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Ahora! El plan es dispararle. Pero hay que dispararle, ¿no? Fatal. Ya reinicio. Soy un genio, sí, sí. Tus vilipendios han ayudado a la solución de este gigantesco acertí. ¿En serio? No, me niego. Oh. Vale. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer cuando le abres la compuerta. Pero no veo el qué. Ahí no he sido suficientemente. ¿Llego? Sí.
Además puedo ponerme encima. Perfecto. Qué mal. Me queda una vida. Pero bueno, el tiempo de existencia del láser. Que los láseres no funcionan así. Que saca un 9,7. Creo que sé cómo funcionan los láseres. La broma de este streaming es pasarme el streaming entero diciendo que saca un 9,7 en el TFG. Lo cual es bastante insultante porque no es un 10. Es como si tu TFG es de 10, pero no te vamos a poner un 10. Se lo preferimos poner a otro. Le queda el TFG de soldadura láser. Ah, pero bueno, o sea, si no lo haces desde arriba del todo, no llegas, ¿eh? Ahora. Vale, vamos a ir aprovechando. De soldadura láser en la aleación de titanio. Para su uso biomédico. Madre mía, aprovecha el tiempo al máximo. ¡Jo! ¿Le pueden reventar sus propios cohetes? ¿Eso ha funcionado? De errar. Es que es una liada. Es un poco una liadita el... El que cuando le metas el golpe te quedes... En serio. Lo he hecho fatal ahí. Es mejor esperar a que suba y vuelva a bajar. Entonces ya te le tiras y no pierdes mucho tiempo. Pero es una liada que cuando caes te quedes en los pinchos. No. Ah, y encima me lo paso. Es que como tienes que caerle desde... Vale, más o menos así. Bien, perfecto. No llego. Mira, por poco daño que sea, algo así. No te tires. Oh, ¿en serio? ¿Por qué tanto poco tiempo? Cada vez aguanta menos. No, no quería. No sé por qué ha salido tan disparado. Si de normal no sale tan disparado. No era mi plan. Ha sido por la inercia del láser.
Venga, explota, hombre. ¡Que no quiero darle ahí! Me ha salido mal porque no le he dado en el botón. ¡No! ¡Qué mal! Mejor me espero al siguiente. No tiene que quedar mucho. Ahí estás. Los espero en pillarme los pinchos ahora. Hey, it's me. Bad news. Our evil self's gone back in time. Parece que esté grabado con un micro de móvil. Before this whole thing starts. Oh no! What are we gonna do? You're gonna go inside yourself and cure it. What? Hold still. Wait, should we like don't? ¿Que vas a curarle a diabetes? ¿Te vas a curar la diabetes antes de que todo esto comience? Está súper mal hecho el interior. ¿Eso es azúcar? Parece azúcar. ¡Es azúcar! Míralo, sugar. ¡Oh, Dios! Lleva mucho tiempo con este juego pendiente para pasármelo. ¡Anda! Que te da impulso. Te da impulso, pero probablemente te mate luego. Vale, es como el, o sea, es como el, funciona como el fuego. Eso sí que es azúcar en veneno y el resto es tontería. ¡Hostia! ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué mala fe! No. Ojalá curar la diabetes tan fácil. Ay, ay, vaya. Porque no se ha ido bien la primera vez que no lo he pensado y ahora que lo estoy pensando. Maldita curva del no progreso. Mayor enemiga. Puedo hacer esto caminando y ya está, ¿no? ¡Julín! Pues no sé, no sé yo, ¿eh? Pero bueno. ¡Oh! Si no fallas, creo que puedes. Pues puede, se puede, pero... ¡Jolín! ¡Qué mala fe del agujero! ¡Ay, me he pasado! ¡Uf! Justísimo. Todos te juegas a encontrar la medida perfecta. En el cual el juego entiende que has ganado. Vale, aquí, no, aquí imagino que no me puedo quemar. Vale, aquí sí que me tengo que quemar. ¡Qué suerte, ni qué suerte! Esa habilidad pura y dura. No sé yo mucho de anatomía, pero ¿qué parte del cuerpo es esta? Vale, más o menos. Uf, no, 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 no. Vale. ¿Puedo hacer esto? Vale, puedo. Qué cosa más rara.
Marcha a pegarme así esta paga que ha sido un día de mierda de curro. Mucho ánimo, caballerete. ¿Caballerete? Señor. Caballerete. ¡Buah! Me caigo. Mucho ánimo. Vale, no puedo disparar ahí. Oh. No. Hay que pegarle un salto al menos. Vale, veo el problema. Que a la vez es parte de la solución. Hostia. Vale, vale, vale. Hay que hacerlo a saltitos. A saltitos de ácido. Vale. Oh, no. Si te mueves por ácido se reinicia todo. Si te mueves por pinchos no, pero por ácido sí. Perfecto. ¡Oh, Dios! ¿En serio? He jugado mucho a la Isaac, ¿sabes? ¡No! ¡Que viene! ¡Opa! Cuidado con ese. Vente al medio. Heavy esto. ¡Oh, no! Vale, ahí le ha cagado. ¿Hacerle algo más? Yo es que ya desde lo otro no me fío. Siempre he pensado que hay que hacer algo más. Se está acelerando el corazón, así que a lo mejor no. Vale, ya está. Qué fácil en comparación a. ¿Are games art? Ha preguntado si los juegos son arte. Ah, no puedo. No saben los juegos son arte, tú simplemente no lo entiendes. Ah. Los juegos son arte si se ven como un juego de NES. Solo si se ven como un juego de NES.
No van a ser pinchos, ¿no? Ah, pues sí. Espera, ¿puedo utilizar mi muerte para impulsarme? Los juegos son arte si alguien muere al final y se pone muy triste. Esto está guay. Esto me hace bastante gracia. El convenio de los juegos. Los juegos son arte si, si lees en un foro que había un segundo significado que no entendiste hasta, incluso 2 meses después. ¡Ay, qué mierda! Se burlan de que los juegos son arte, pero a la vez tienen razón, o sea, pues está gracioso. Los juegos son arte si eres el tipo de tío que, o el tipo de persona que tiene un tatú de la Trifuerza en algún lugar de su cuerpo. Yo no tengo el tatú de la Trifuerza, pero pensé en hacerme el del caos del Isaac. Pasa que no creo que lo vaya a hacer. A lo mejor cuando salga el último DLC y me lo pase y contenga el verdadero 100% oficial del juego, entonces a lo mejor me lo hago. Los juegos son arte porque... cosas because. Porque no fui al colegio para nada. Ah, vale, no había visto eso. College, bueno, college es como universidad, ¿no? No, college es bachillerato, es que no lo sé. Ah, vale, ahí no hay. Ah, qué bien. Los juegos son arte. Escribí un ensayo de 700 palabras sobre el double bubble. El Bubble, ¿no? El juego este de las burbujillas. Madre de Dios, hay que pararse en ese bloque. Madre de Dios. A ver, los juegos son arte. A ver, muy cuestionable. Los juegos son arte. Supongo que no he pasado 2 años en este juego de plataformas para nada. Coño, por ahí. ¿En serio? Ah, vale, por ahí. Es un poco chaladura esto. No quepo. Así. ¿Vos? Ah, vale, no. Ah. A ver, quiero leerlo. Los juegos son arte porque todo lo que se necesita para hacerme pensar es preguntarme qué bebés no natos sueñan. O sea, vale, ¿de qué van los sueños de los bebés no natos? ¿O qué hora es? ¿O qué pasa cuando te mueres? Los juegos son arte porque te hacen pensar, ¿no? Es como...
Los juegos son arte cuando utilizas música clásica. Ah, vale. Está gracioso, tío. Los juegos son arte. Negocios INC, 99%. Las corporaciones son el verdadero post final. Denos like en Facebook. O sea, habrá todo eran de juegos indie, ¿no? Los juegos son arte, son si son indies. Y es que no ha habido boss final. Siempre las corporaciones son el boss final. Hostia. Ah, vale, ahora va al revés. Hostia, qué asco. Vale. Me quedo con el nivel de que los juegos son arte. Eso está muy guapo. Vale, a ver si puedo hacer pared. A ver si puedo hacer esto sin necesidad de pegarme a la otra pared. ¡Uah! Bien, perfecto. Ah, vale, me puedo mover. No sé por qué pensaba que no. Lo puedo hacer así simplemente. Hostia, vale. Casi. Así. Vamos a hacerlo así. Como total me pego a la pared. Demasiado. Demasiado. Ajá. Fácil. Hostia, está complicada, ¿eh? O sea, el final está allí. La cosa es llegar. Uf, casi. Perfecto. Vale, eso te puedes pegar. A ver, no, iba a decir. Eso te puedes pegar a algunas paredes, pero no. Me parece que te puedes pegar a todas. Ah, vale, se puede hacer así. No sabía que iba a ser demasiado. Ah, pero aquí no puedo ver el cursor. No puedo saber cuándo es demasiado y cuándo demasiado poco. No lo puedo medir. Cosa de la suerte. Otra vez. ¡Ostras, qué asco! Pum, 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 pum. Así mejor. Perfecto. Muy bien, muy bien. Eso está bien. Esta cosa ha hecho un sonido de caballo antes, ¿verdad? Parece que esté todo dibujado a mano. Ah, vale. Hay que pararse ahí. Esta está chunga, ¿eh? Bastante. ¡Ay! ¿Por qué ahí no? Si está muy a la esquina, no se agarra.
Esto está muy feo, ¿eh? Que no se puede hacer eso. ¿A quién se le ocurrió esa locura? Que eso no es plausible. ¿Qué ángulo? ¿Cómo calculo el ángulo? ¡Jolín! A ver, me puedo guiar por las piedras. A ver, vamos a ver. Entre estas dos piedras va a ser muy inclinado. No sé. En este pincho. Demasiado poco. Ahora tenemos que volver a encontrarlo. Era... No me acuerdo. ¿Era este pincho? Creo que sí. Demasiado poco. El punto de contacto. Tiene que ser algo como por aquí, ¿no? No, eso es demasiado, ¿en serio? Loco, está jodidísimo esto, ¿eh? Porque ir aquí no vale para nada. A ver, a no ser que... Vale, es otra opción. Creo que más válida. Pero aún así es muy difícil, ¿eh? Yo que estaba pensando, no, si esta parte tiene que ser fácil, o sea, es decir, no lo pueden complicar mucho. A ver, tiene que ser como así, un poquito. Y luego así. ¡Ah, me he pinchado! ¡Qué barbarie! ¿En serio? Bueno, la había pillado perfecta, ¿eh? Es así un poquito. Y luego así. Ah, no. Demasiado poquito antes. Así un poquito. No, demasiado. Es que son... Es hacer cálculos de cosas así tan poco medibles. Es muy difícil, ¿eh? Como no son cosas así, como, no sé, o sea, la longitud de esto es completamente lo que tú creas. Buah, chaval, ahí me pasa un montón. Puedes tener una noción, pero claro, como no estás justo al lado, como tú tienes que repetir cada vez, te pierdes. Pierdes esa noción. Joder, qué coñazo de nivel. A ver, hasta los pinchos va a ser muy poco. Primer ladrillo. Demasiado. Pues vamos a probar hasta los pinchos. Hasta la puntita de los pinchos vamos a probar, ¿eh? Vale, hasta la puntita de los pinchos. Un poco más profundo de la puntita de los pinchos. Al menos eso ya no lo vamos a fallar. O sí, no sé, sigo fallando estas cosas. Hasta la puntita de los pinchos. Un poquito más. ¡Guau, ideal! I am you from the future. ¡Oh! I love to hate things because I'm so evil. Oh. Wait, what? What? ¿Por qué no lo entiendo? I think Hitler was a cool guy. No entiendo una mierda. I'm going to make a wine rack out of your ribcage and a spine rack out of your spine. Who keeps laying these bombs around? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Bueno, imagino que mal. This is ridiculous.
Pues parece como que estoy repitiendo zonas. Bueno, se está comiendo mierda. Ah, vale. O sea, se está comiendo las minas. Why are you chasing me? Because somebody loves you. Pillao. ¿Está muriendo? Creo que ha muerto. Bueno, bastante tonto. Están todos ahí. Hey, what's this? Good news. We tracked down Evil You. He's hiding out in the past. La, en el pasado. Bad news is he's pretty hard to reach. Puta madre. Hmm. Maybe if we build some kind of time machine. How would that help? It's a great idea. I think we should clone ourselves. We need to build a spaceship. All of these ideas are perfect. I don't. Some sort of ice wreck. Let's all hug it out and talk about our feelings. I want to buy a helicopter. That sounds like a good idea. And fill it with lava. Wait, no. Don't worry, guys. I'll go back in time and warn us about this. Wait, guys, shut up. Why don't we just use two guns? If it's too high, we just beam up with two guns. Let's do that. Yeah. Dos pistolas. Just fuse two people together. It's so simple. Wait, what? Let's go. ¿Se han fusionado? Ya tienes las... I am you from the... Van a fusionar dos para que tenga dos pistolas en vez de... Hostia. I hate this idea. I hate you. Está bastante gracioso. ¡Ostras! Vale. Vale, pero ¿y qué? Vale, ahí. Vale, o sea, una vez. ¿Puedo subirme a la casa? Sí. Ah, no viene. Ojo, me tengo que acercar. ¿Me ha dado tiempo? Creo que no. No. Ahí sí. Vale. Cuidado. Vale, al revés, ¿no? Vale. La forma de llegar más alto parece esa, ¿no? Primero disparar y luego propulsar. ¡Oh! Que había, no había visto ninguno de los... Al revés. Vale, sí. Ahí estaría el gorro. Ah, vale. Ajá, vale. Perfecto. Mm.
Fácil. No sé por qué ha hecho eso. No tengo muy claro. Vale, vale. Sí, sí, porque sí que ralentiza. Perfecto. Oye, es que cuando pierdo el cursor. Vale. Ahí. Es que esto no funciona así. Vale, lo que estoy intentando es aprovechar el hecho de que aparezco inmortal durante unos momentos. Pero no creo que no puedo. No, no puedo. Es que tiene que ser cruzar así. Pero claro, así no puedo cruzar. No, no se puede. What? ¿Cómo se hace? O sea, eso bien, pero no, no. O sea, si salto, claramente no, no llego a ningún lado. Pues si salto, claramente me pincho. Que ser así. Pero así es que no hay. Vale, sí. Ah, sí. Ahora sí. Jolín, aún así está complicado, ¿eh? De nuevo es encontrar el ángulo. En el cual te propulsas bien, pero no. No. Oh. No. No. Es el típico juego que luego le hacen niveles extra y tienen que ser horriblemente complicados. ¡Ah! Fíjate que no pensaba que esto era un juego de puzzles. Pensaba que era un juego de... que había más acción. No, tío.
Es que me meto unos morrazos. Tampoco puedes disparar directamente. ¿Con un solo golpe? Ah, no. Vale, con dos, pero sin moverte en el... Con dos, pero sin mover en la... Hacia la derecha. Ahí está. Vale. Este más fácil. Vale. Más fácil. ¿Vos? Ah, está mandando los enemigos al pasado. No. Soy malo. Toma. Come. Va, que no me estás dando. Ah, vale, que hay que hacer esto. Otra vez. Vamos. Ah, se ha ido. Cuidado. Uf, no te caigas. No, me ha hecho fuego. Jolín, es que no hay un buen lugar para posarse, ¿eh? ¿Me ha quemado? Sí. Ahí estás. Se ha regenerado. Parece que no le van bien las esquinas, ¿Recupero las tres vidas? Ojalá. No creo, ¿verdad? ¡Guau, chaval!
Te lo haces enterito sin, sin morir. Y si te quemas, te fastidias, tío. Jolín, si te pega un poco del láser, te, te estás muerto, ¿eh? Hay, hay agua, aquí hay agua. Vale, ya lo hubiese sabido. En la primera hay agua. Che, baja. Yo si estoy en el agua no me puede matar. Ah, pero él también está en el agua. Es verdad, si está en el agua no le funciona. Creo que el juego entra en un bucle. Pues qué difícil, ¿eh? Pero, jolín, ¿en serio? Pero son las siguientes fases. ¿Cuánto le dura? ¡Es que no le dura nada! ¿Me ha matado? ¿Cómo? ¡No puede ser! Ahora reiniciamos. Total. Me ha quemado, me ha quemado. Vale, me puedo salvar, puedo salvar. La cosa está en que en esta fase no me quite vida. Vale, ahí estás. No te escondas. Otra vez estamos... Me ha quemado. No sé, ya daba igual si estaba quemado. Ese, o sea, tocarle me quema. A lo mejor no, a lo mejor es por el láser. Como también es muy difícil tener localizado. Me quemes. Ahí sí, me quemo. Dos vidas en esta fase, tío. Y ni siquiera lo he matado. Me ha quemado otra vez. Me ha quemado otra vez.
tres vidas en esta fase. Es que es muy difícil tenerle a tiro todo el rato. A ver si te caes, tío. Él se impulsa mucho más que yo. Vale. Con esto debería estar. Me va a matar, pero bueno. Lo intentamos. Creo que te debería reiniciar las vidas. Vale, si le tocas te quemas. Si tocas la pelota roja también te quemas. Joder, chaval. Mejor quedarte quieto en una esquina y que venga él, Desde luego. ¿Quiere dispararme? Vale, ya está. Y si se acerca ya le... ya huyes. Pero esto es la mejor forma. Hombre, que no. Hombre, no. Te vas a la esquinita y le... y le disparas. Si te mueves todo el rato como él, sales perdiendo. Menos la esquinita y ahí parar. Vale. Ahí había una liada. Que veo por qué en esta fase esto no vale mucho. Porque es que él se tira por ti. Y si te choca contra la pelota, te quemas. O si la agarro antes de que la reinicie. Ojo. No la reinicies. La va a reiniciar. Me va a quemar. Me he quemado. No reinicie, no reinicie la bola, por favor. No, me he quemado. Ya está, se acabó. No me quedan vidas. O sea, la tercera fase es la peor. El resto se hacen así, ya está. De hecho, en esta se tira el sol. Porque estábamos muy cerca. Qué horror. Podemos huir, ¿sabes? Pero... ¡jolín! Otra vida menos. ¿Ves? A modo que quiera salir del plan. Todo sale mal. Vale, parece ahí. Ahí bien. Vale, este es que tenemos muchos problemas aquí para de movilidad, tío. Aquí la movilidad es una mierda. Se te cae porque él te cae por arriba. Puedes intentar correr en ese momento hacia la derecha y cambiar de lado. Chaval, que estás quemado. Venga, va, ¿dónde vas?
Que no puede ser. ¿Perdón? Menuda inventada te acabas de hacer, colega. Ostras. ¿Qué manera de inventar? Eso es mentira, ¿eh? En ningún momento me había quemado. ¿Me ha quemado? No, no me ha quemado. O sea, le tengo apuntando. Él genera el láser y yo genero el láser, pero yo lo tenía apuntando antes. No sería justo que me diese. Ahí tenemos que probar. Venimos aquí. Él se subirá por arriba. Porque el hielo es más fácil y entonces venimos por aquí. ¡No! Vale, pero tenemos que pararnos a mitad. No podemos ir de una. No me lo puedo creer. De verdad, qué asco de zona. Y como él no se cae nunca. Vamos, va. No me cuentes historia. Vete allí. Ahí. Venga, va, quieto ahí. Lo has bloqueado. Eso ha sido todo. Dos horas y media me ha llevado. No sabe quién es quién cuando claramente es diferente. También soy imbécil yo repitiendo el chiste. ¿Lo va a matar cuando es un bebé? Ah, ¿sí? I am you from the future. ¿En serio? Madre mía, no quiero imaginar. Video games. Video games. Ah, qué guapo. Está gracioso. Ah, bien, está gracioso, ¿no? Es desafiante lo justo. Está bastante gracioso. Tiene su gracia los chistecitos que se monta. Pues Tiny's Build Fair Game, sí, se nota. Qué guay, es muy indie, ¿no? Todo de amor a los indie. Twitch, ¿de qué año es este juego? Pero lo dicho, me recuerda un montón a los dibujos de Carbut. O sea, al menos a cuando sale el pip, no. El pipi, no. Son los dibujos de otra cosa, me suena un montón. No sé de qué. No, Carbut no. ¿Quieres que haga algo? Gracias por jugar. Me lo compré en Steam, la verdad. Pues ala. Bastante guapo. Bien, gracioso. No quiero imaginármelo. Sí, esto te iba a decir. Que ahora van a empezar los niveles absolutamente difíciles, ¿no? Madre mía, pues no lo iba, claro. ¿En serio? Hasta luego. Lo dejamos aquí. ¡Hala! Bueno, pues gracias por lo que estéis estando en el directo. Y con esto termina No Time to Explain. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiósito.